Bueno, ya ha llegado el artista. Aquí tenemos a Arjona, que es igual, idéntico, Noelia, ¿qué tal? Como no lo había Yo estoy emocionada. Sí, bueno, la verdad es un gran honor de tenerlo acá esta noche y tenemos un montón de gente que le encanta, la verdad me ha sorprendido porque lo hemos publicado y yo pensando, bueno, es un artista latinoamericano, no mucha gente lo conocerá, pero ha tenido convocatoria, ¿eh? Además, son 2 días del evento, así que yo estoy muy contenta, la verdad. A ver. ¿Cómo reaccionas cuando te dicen Arjona? Porque tienes tu nombre propio, pero ya igual estás acostumbrado a hacer. Sí, ya uno está acostumbrado, digamos, se fue formando eso, que se fue transformando en un trabajo. Al principio a mí me molestaba que me digan, Arjona, pero pasados los años, uno se fue, se transformó en el nombre de uno. O sea, mi nombre es Alberto Bravo, ¿no? Pero en la calle Arjona, por todos lados, para los amigos, para los parientes. Y bueno, yo también estoy muy contento de estar acá. Ella me ha contado de las repercusiones, que evidentemente mucha gente lo conoce, Arjona, en España. Y bueno, y a Noelia que le gusta Arjona, así que es Eso sí, perfecto. ha ayudado un poquito que sea mi ídolo. Ha tenido unas experiencias fabulosas. Ya si quieres contarnos alguna de las anécdotas que te ha ocurrido pues, cuando has ido a conciertos y tal. Sí, bueno, yo comentaba que una vez había ido a un recital de Arjona en Argentina y no podían empezar el show porque como yo estaba sentado en el VIP, la gente pensaba que era Arjona y la gente pasaba a sacarse fotos y viene uno y vienen un montón. Y pasaban por arriba de las butacas, me decían, te tenemos que retirar porque no podemos empezar el show. Se retrasó como más de media hora el show hasta que me tuvieron que llevar atrás del escenario para que se calme la gente y pueda empezar el show. Una experiencia rarísima, divertida para mí, ¿no? Divertida Bueno, para mí. yo creo que Noelia es seguidora de tus canciones. Además, de hecho, antes de conocerte, como te estoy conociendo ahora en persona, ya haya cantado algunas canciones tuyas en alguno de los eventos y fiestas que organiza Ah, Crossover. Sí, sí, es verdad, sí, lo pongo. Bueno, pero me enteré que ya está en el club de fans de Ricardo Arjona. Yo ya me voy a poner ya también en cámara. Como debe ser, ¿Pero qué seguro. canciones vas a interpretar? Y Historia de Taxi, Señora de las 4 décadas, Fuiste tú, que le gustó mucho acá a Noelia. Y bueno, todos los clásicos. Lo que más. ¿Algo de Cuba también? Sí, ella y él tenemos de Cuba, un ritmo más caribeño. Sí, y todas las canciones, lo más conocido, lo más conocido. Qué manera más bonita de despedir este 2019 y darle ya la entrada al 2020, con lo cual me gustaría que dieras un mensaje y saber a qué le pides al 2020. Bueno, yo pido para el planeta, siempre pido, ¿no? Que los países traten de. Lo importante es que no entren en guerra, que se termine todo esto, que toda la gente en todos sus hogares tengan bienestar laboral y que las familias sean unidas y que algo que también me ocupa y me preocupa es el medio ambiente, que la gente se ocupe del medio ambiente, ¿no? Y bueno, y después que un año viejo que se despida bien y que el que venga venga con más fuerza, ¿eh? Eso es lo que yo deseo para todo el mundo, ¿no? Para la gente de España, Francia, Argentina, Brasil, de todas partes del mundo, ¿eh? Qué bonito mensaje. ¿Tienes alguna pregunta para Bravo Arjona? No, hoy ya lo entrevisté todo el día. Pero sí, estuve. Ese día ya nos contó, estuvimos ahí. Pero la verdad, qué bueno, ¿eh? Bueno, aparte Mira, mira, tú. bueno, hay gente que no sabe lo que es la palabra tributo, aunque nosotros lo hemos puesto por las redes y le hemos hecho alguna broma a alguna amiga que piensan que viene Arjona y que se viene desde Madrid mañana. Dice, mira, perfecto, viene Mañana igual. día 28, que es el Día de los Inocentes, a veces van a pensar que es una inocentada, que no es una inocentada. Mira, buenísimo. Pues se le ve si ha caído, joder. Que no es una inocentada. Bueno, pues muchísimas gracias. Feliz 2020 también. Que tenga mucho éxito, que ya los tiene. Y que nos gustaría verte mucho por España. Así que creo que está dentro de tu Estamos en eso, proyecto. tenemos idea de. Nos gusta España, nos gusta España, nos gusta la tranquilidad, nos gusta España. Trabajo, gracias Noelia. Gracias a ti, Elenita. Bueno, ahora ya vamos a comer, que tienen preparado un menú muy exquisito también para este día especial. Y Humberto, tienes que decir unas palabras también. Yo sé que siempre te gusta hacer preguntas también a los artistas que invitas aquí en tu casa, así que hoy no puede faltar. Por supuesto, me encantaría preguntarte, ¿cuántos amantes tuviste?
Porque dicen que sí, porque dicen que Arjona es gay. Y dicen, vos tenés que... Dicen, todos los guapos, bueno, le metemos la envidia. No, no. Tengo, no, tiene esposa, tengo tiene una niño. Sola, sí. Tengo una sola que vale por 100. No, disculpa, la mía vale por 1000. O sea que no, pero no hablo de lo que de lo que gastan, no hablo, de lo que valen. Digo. Y de lo que te hace un renegado. Pero bueno, así se hace la familia. Y bueno, sí, tengo un amigo mío que dice que... me dice, si tienes una mujer tienes un problema, pero si tienes dos tienes 100, así que... Hay un amigo mío que dice que, bueno, cuando éramos jóvenes le decía, tu novia no tiene por qué gustarle ni a tu mamá, ni a tu hermana, ni a tu tía, y menos a tu esposa. Pero eso sería muy bueno, ¿no? Chascarrillo, no lo apuntamos. Ahí va, apúntalo, apúntalo. No, no, muy contento de que esté con nosotros, Alberto. Es una excelente persona, un gran artista. Tuve la oportunidad de verlo ahí en los ensayos. La verdad que yo pensaba que cantaba muy bien y no, canta espectacular. Mentira, se le parece. No, pues si no, no estaría acá. No, no, de verdad yo pensaba que cantaba bien, pero canta divino. Entonces, estoy muy contento, de verdad. Y de darle el gusto a mi querida esposa de traerle... En realidad me trajo él de la Argentina para acá, ¿eh? Me buscó por las redes sociales y dijo, le tengo que regalar esto a mi mujer. Y me trajo él para acá. ¡Qué bonita! ¡Ay, que ese boludo, ¿no? Ese beso de la pelota. Muchas gracias.